Marco Trimino, ¿qué le pasó a este equipo de la UPN para haber sacado el mejor resultado ante el equipo Elite de Estados Unidos? Creo que esta vez la experiencia. Nos hizo falta un poco más de experiencia. Nosotros somos nuevos en esto y el equipo contrario, muy bueno y ya experimentado. ¿Qué tan difícil es este Elite? ¿Cómo? ¿Qué tan difícil? ¿Qué tan fuerte es este Elite? Muy buen equipo. Un equipo muy ordenado, fuerte y rápido. ¿Queda la experiencia de seguirse preparando en este torneo? Así es, esto nos ayuda para que, nos motiva para que sigamos adelante y le esforcemos más. Muy amable. Gracias. Leonardo Oliveira, ¿cuál fue la clave para lograr este triunfo ante el equipo de los Lobos de la UPN? Eu acho que a gente veio conseguindo isso durante o treino, né? A gente vem treinando forte e já somos uma equipe já que joga junto, então isso facilita muito. Creo que la práctica juntos ayudó bastante, que ya somos un equipo que juega junto a tiempos, y eso nos ayudó mucho toda la partida. ¿Qué tan difícil fue este rival de la UPN? ¿Cómo fue la dificultad del time contra? Fue la equipe da casa, né, com a torcida ajudando, y es una equipe que tiene mucha vantagem. Então, jogando em casa e com a torcida e com a vantagem que eles têm, fica difícil qualquer uma equipe contra eles. Digo que como a equipe de La Casa, é muito difícil contra a Corra e sempre mais difícil contra muita gente ajudando e todo. Que tanto afetou a lesão de companheiros vocês no partido? Como que a lesão do Juninho afetou a equipe? Afetou porque ele é um jogador que... um dos principais jogadores da equipe. E não sabemos da situação dele e mexeu um pouco com a nossa cabeça e dedicamos a vitória a ele. Sim, que é um dos jogadores melhores da nossa equipe, muito talento. E como não sabemos como está ele, abalou muito a equipe. Muito amável, Leonardo Oliveira. Sim.